Participar en la sesión. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy en la sesión. El objetivo de la sesión del día de hoy es básicamente que les platiquemos un poquito lo que es el MOOD, en qué consiste, cuáles son sus etapas y de qué va a tratar este año a efecto de que ustedes puedan tomar la decisión de participar y que conozcan un poquito en qué va a consistir. Vamos a tener dos sesiones, una ahorita y otra a principios de agosto. El registro concluye en agosto, sin embargo, les recomendamos registrarse lo antes posible, porque eso les permitirá un poquito irse enganchando un poquito más en el proceso y demás. Entonces, las inscripciones ya están abiertas. Ojalá todos nos puedan acompañar. Es un proceso que les prometo va a ser una experiencia inolvidable. Y sobre todo que les va a ayudar a potencializar su carrera profesional, como vamos a ver el día de hoy. Preguntas, para eso está el chat. Por favor, cualquier pregunta vamos a irla respondiendo a lo largo de la sesión. La sesión la vamos a estar dirigiendo Patricio Rivas, que es coordinador del MOOD, y su servidor, Carlos Orsí. Entonces, si avanzamos, vamos a llevarla. Esta sesión va a durar un poquito menos de una hora, 45 minutos, y tendremos un espacio también para preguntas y respuestas al final, o cualquier cosa que hayan quedado alguna duda. Perdón, hay una pregunta en relación de que están preguntando cuál es la clave de la sesión. Karen, Mariana, les pediría por favor si pueden ir contestando. Ah, perfecto, ahí está. Muchas gracias. Cuestiones de técnicas y demás, a ver si ustedes pueden ir ayudándonos vía el chat. Bueno, el MOOD, ¿qué es? Básicamente, el MOOD es un foro abierto para debatir temas de competencia económica a través de casos prácticos, ¿no? Después de varios años de dar la materia de competencia económica a nivel licenciatura y maestría, nos dimos cuenta que la mejor forma de aprender la materia es llevando casos prácticos. La verdad es que hoy ustedes, millennials, ya no se conforma con la forma tradicional de dar clases. Y lo que vimos es que pueden llegar a conocer mucho mejor la materia viviéndola. Y aparte, sobre todo, que vivan lo padre de la experiencia de lo que es la materia al momento de trabajar en ella. Entonces, es un caso hipotético que a partir de la metodología del caso llegan a conocer la materia. Pero sobre todo, este MOOD está encaminado para generarles oportunidades laborales a los participantes. Para nosotros es uno de los principales objetivos y para eso van a trabajar con equipos, pero también van a tener coaches que los van a estar asesorando y es una excelente forma de trabajar codo a codo con esos coaches y jueces que los van a estar revisando. Entonces, este año el MOOD es el quinto año consecutivo que lo hacemos. Cada año hemos tenido un crecimiento de más del 100% y este año estamos ampliando. El año pasado tuvimos 3 países y este año vamos a tener 4 competencias regionales que ahorita les va a platicar Patricio. Cada año vamos sumando más colaboradores. Este año tenemos muchísimos colaboradores desde México, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, y diferentes, Argentina y diferentes colaboradores. Entonces, la verdad es que la importancia del MOOD cada vez ha sido más y todo eso va encaminado a que ustedes aprovechen esta oportunidad y que sea una herramienta única para definir el rumbo de su carrera profesional. Claro, gracias Carlos. Pues bueno, como les comentaba Carlos, hemos tenido un súper crecimiento, más del 100% anual. A la fecha, a través de estos 5 años, hemos tenido 480 participantes que vienen de diversos países. Hemos tenido participantes de Argentina, de Perú y de México. Este año esperamos tener de toda Latinoamérica. Vamos a tener 4 países sede. Este año se suman a México, Perú, Colombia y Chile, que van a ser países que van a administrar, rondas locales, como les vamos a explicar más adelante. Cabe señalar, perdón, nada más que los interrumpa, el hecho de que tengamos países sede no quiere decir que miembros de otros países no puedan incorporarse. En la medida que haya más de 6 equipos de un país, es muy posible que se abra esa sede y en aquellos países que no hay más de 6 equipos,
esos países se incorporan a alguna de las otras sedes y participan a nivel, a nivel de grupos. Es correcto. Gracias, Carlos. Y bueno, además de de los participantes, que son 480 los que hemos tenido, también a lo largo de este tiempo hemos tenido casi 100 coaches, que son especialistas de la materia, tanto economistas como abogados, que han coachado a los equipos a lo largo de la competencia, que son una parte fundamental en, pues en el desarrollo de la misma, pues transmiten su conocimiento a todos los participantes y ayudan a la debida consecución de la competencia. También hemos tenido la fortuna, diría yo, de contar con múltiples jueces, personalidades del mundo académico, del sector público, el privado, básicamente pues, la gente que al día a día pues, trabaja y hace esta materia de competencia económica. Hemos tenido tanto de México como también exponentes de Colombia, de Chile, Argentina, y pues este año no será la excepción, contaremos con pues, grandes personalidades del foro, ¿no? Y también importantísimo, pues bueno, empezamos el primer año, empezamos con una universidad, segundo año se sumó un poquito más, al tercer año ya esto se exponenció, y el año pasado, que fue la cuarta edición, pues ya contamos con más de 50 universidades compitiendo, principalmente en años pasados, pues obviamente en México, porque estamos aquí, pero este año esperamos contar con múltiples universidades de todos los países de Latinoamérica. Yo, el año pasado tuvimos la mala fortuna, porque nos dejó bastantes experiencias en manejar esto de manera virtual. Previo este año, al año pasado se llevaba a cabo de manera presencial. Aquí tenemos unas cuantas imágenes de lo que fue las rondas de audiencias. El año pasado lo tuvimos que hacer a través de Zoom y Teams, pues por la pandemia. Este año, como vemos que va la situación global, será el mismo caso, lo cual pues, nos abre un poquito las fronteras y las posibilidades para poder hacer una competencia realmente latinoamericana, en donde puedan participar estudiantes pues, de prácticamente todos los países, sin tener el tema de la logística y los costos de transporte, ¿no? Entonces, hay que tomar lo bueno, y esto es parte de lo bueno de este formato virtual que estamos manejando. Y ahí nada más me gustaría hacer una aclaración. Este año vamos a hacerlo virtual, las rondas de grupos, las nacionales, pero estaremos tratando de tener la ronda internacional, que es al final, y ahorita les vamos a platicar, los vamos a tratar de tener de manera presencial, si el COVID no los permite. Entonces, ahorita vamos a ver las fechas, pero dependiendo de cómo vayamos avanzando en eso, vamos a tener estas rondas. Claro que sí. Ese será el... Ay, perdón, ya me salté todo. Perdón, sí. Carlos, adelante. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Nuevamente, y voy a empezar por el último, porque es el más importante. El primero es generar a los participantes oportunidades laborales. Yo les diría hoy, más del 20% de los participantes del MUT han recibido ofertas laborales gracias a su participación en el MUT. Es una excelente herramienta para darse a conocer en los mejores expositores, los mejores proponentes en materia de competencia económica e incluso de gente ajena a la materia de competencia económica. Hemos tenido gente de tribunales, magistrados, como jueces, hemos tenido socios de despachos de abogados, socios de despachos de economistas, autoridades, tanto la COFESE como el IFETEL, y otras autoridades. También hemos tenido directores jurídicos de empresas, de las principales empresas. Ha participado Google, ha participado grandes empresas, ¿no? Entonces, yo les diría, nuestra finalidad es tratar de darles a ustedes un espacio para que demuestren quiénes son, cuánto saben, que la gente los pueda ver, los pueda valorar y pueda ayudarles a potencializar su carrera profesional. La segunda, evidentemente, y no menos importante, es capacitarlos en materia de competencia económica, ¿no? Trabajar de manera interdisciplinaria con estudiantes de economía y estudiantes de derecho
que aprendan a trabajar. Esa básicamente va a ser la experiencia que van a ustedes poder poner en su currículum, porque es básicamente lo que nosotros profesionistas hoy en día hacemos en la vida diaria, ¿no? Es trabajar con gente interdisciplinaria y trabajar en casos prácticos. Entonces, esto les va a dar una ayuda impresionante. Y lo más interesante de eso es que los ayuda con una asesoría personalizada. Muchas veces nosotros tenemos profesores que son expertos en la materia y que van y nos dan clases, pero los grupos son de 30, 40 personas. Entonces, el profesor no se puede dedicar a darle una atención personalizada a cada uno de los estudiantes. En el MUT, cada equipo tiene dos coaches, un economista y un abogado. Y esas dos personas, los equipos son de 3 a 5 personas. Y esos coaches van a ayudarlos a hacer el mejor papel para que el día de las audiencias ustedes puedan lucirse de sus conocimientos y puedan tener todos esos conocimientos que se van a estar preparando a lo largo de 2 meses y medio. Entonces, es una experiencia enriquecedorísima porque van trabajando de la mano con estos coaches. Y por último, fungir como un foro abierto de discusión en temas de competencia económica. El MUT lo que les permite es ustedes ser proponentes de temas de competencia económica. El caso está interesantísimo. Cada año son temas, y este año no es la excepción, cada año buscamos temas polémicos que están siendo debatidos en el foro. En el foro en materia de competencia económica, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel internacional. Entonces, con esta oportunidad, ustedes tienen la posibilidad para darse a conocer en una esfera internacional y para proponer todo el análisis que hacen y todo el estudio que hacen, lo pueden proponer y es un valor añadido que pueden tener a su corta experiencia profesional. ¿Y cómo logramos esto? Pues un poco ya les platicamos. Tener estos coaches guías para ayudarlos. 2, dándoles esa oportunidad para destacar. Y 3, teniendo jurados destacados del sector público, privado y del académico, que básicamente lo que les permite es conocerlos y tener ese acercamiento para poder generar este foro idóneo para que ustedes tengan más oportunidades laborales. ¿Qué contiene la competencia? ¿Cómo se da la competencia? Primero, empezamos con una fase introductoria. El 9 de agosto terminan las inscripciones. Inmediatamente ahí tenemos un desayuno. Este año va a ser virtual, pero una sesión con los coaches. Tenemos una sesión también con los participantes en los cuales les explicamos, ya damos una bienvenida, una introducción y explicamos todo este detalle, cómo va a funcionar. Y ahora sí, todas las herramientas que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Luego viene un análisis y planeación del caso. Entonces, ustedes como equipo van a empezar a trabajar con sus coaches para analizar el caso y para planear cuál va a ser, cuáles son los hechos medulares, cómo se debe de resolver. Ustedes son asignados con una posición, ya sea de autoridad de competencia o bien de defensa. Esa es muy importante mencionar. El caso es un caso que es un área gris. No hay un equipo que gane o que pierda. En realidad lo que se busca son los argumentos que ustedes pueden formular. Hay argumentos para los dos equipos. A ustedes se les asigna una posición y tienen que defender esa posición. Entonces, en esta etapa inicial, ustedes analizan todo eso y culmina con una ronda de preguntas aclaratorias. Ahorita vamos a ver las fechas, pero en esta fecha ustedes tienen que entregar hasta 5 preguntas que pueden generar y el comité organizador contestará esas preguntas. Esas preguntas, es importante mencionar, todo el mundo va a poder ver las preguntas y todo el mundo va a poder ver las respuestas. Luego viene la tercera fase, que es la preparación del caso. Ahí empiezan ustedes a trabajar con sus coaches para preparar el caso y termina con la presentación de un documento de posturas, un escrito de posiciones que le llamamos. Ahí ustedes en ese escrito de posiciones van a tratar de por escrito defender todo el argumento y plantear todos los argumentos de por qué creen que ustedes debieran de tener la razón. Una vez concluida esta fase 3, en la fase 4 viene la exposición y el debate a través de las audiencias orales. Y esta es, digamos, la parte más interesante. Ahí cada equipo de autoridad de competencia se enfrenta con una defensa. Tienen a lo largo de una hora, viene una serie primero de presentación que dura 20 minutos,
en el cual ustedes exponen sus argumentos, luego 5 minutos de réplica y 5 minutos de cada parte y luego 5 minutos de conclusión. Ahí hay un debate y se hace frente a un jurado de 3 miembros. Estos jurados siempre contienen a un experto en materia de competencia económica, abogado, a un economista y a alguien del sector privado. A lo largo de toda esta competencia, tenemos conferencias. Son conferencias enfocadas a ustedes, temas que les interesan, temas para ayudarnos a prepararse, temas relacionados con el caso, pero también temas diversos. Por ejemplo, el año pasado y este año también se va a repetir por el éxito que tuvimos, tenemos conferencias de cómo exponer de manera oral, cómo llevar a cabo los debates. Tenemos unas conferencias específicas en materia de competencia económica o de libre competencia, como le decían en Chile, que vamos a traer grandes expositores a nivel internacional para darles recomendaciones, conocimiento que pueden utilizar tanto en el caso como en la vida diaria. Todas esas conferencias evidentemente son gratuitas para los participantes del MUT, ya sea coaches, jueces y alumnos. Y en las audiencias orales que tenemos, primero vamos a tener una ronda de grupos en el cual, como les decíamos, vamos a tener al menos cuatro grupos, y en esos grupos van a estar integrados por equipos de diferentes nacionalidades. Ahí empiezan a exponer, empiezan a competir una autoridad de competencia contra una defensa y otra autoridad de competencia con otra defensa. Y los mejores equipos pasan al siguiente nivel. Ahorita Patricio les va a ahondar un poquito más en eso. Y por último viene lo que les comentaba, que es las rondas internacionales. Los ganadores de estas rondas de grupo pasan a la ronda internacional y en la ronda internacional vuelven a competir entre los ganadores para tener nuestros primeros lugares. Es importante mencionar, hay 2 primeros lugares. Hay muchos premios, ahorita vamos a ver, pero hay 2 primeros lugares. Al mejor autoridad de competencia y a la mejor defensa. Y hay premios para los trabajos escritos, para los mejores escritos de posiciones o para los ganadores de las audiencias orales. Gracias, Carlos. Pues bueno, un poquito ahondando más en la parte de audiencias orales, que digo, es la parte más llamativa, más entretenida de toda esta competencia, para la cual se preparan durante los primeros 2 meses, y aquí ven los frutos de todo el trabajo y el esfuerzo que hacen los estudiantes junto con sus coaches. En estas, los jurados, integrados por tres miembros, como mencionaba Carlos, van a calificar 5 rubros con puntuación de 0 a 20 puntos en cada uno para dar un total de 100, una calificación perfecta, y pues bueno, de 20 en 20. El primer rubro que se va a calificar es el conocimiento del caso, que hayan entendido los conceptos clave del caso, cuáles son las partes accesorias, cuáles son las torales del caso para que lo puedan debatir y puedan desmenuzar la sustancia en materia de competencia económica que tiene el caso. El segundo punto va a ser la argumentación jurídica que formulen los concursantes. El tercer tema es la argumentación económica, que esto es básicamente pues, el planteamiento, todo lo que hacen con los hechos que les da el caso, para lo cual ahorita les voy a explicar un poquito cómo el material. Con eso ustedes tienen que construir, con base en la normatividad aplicable al caso, pues toda su argumentación para argumentar su posición, ya sea imputar una responsabilidad o señalar que una conducta es anticompetitiva, o bien señalar cómo esta no es ilegal ni es anticompetitiva, dependiendo la postura que le toque a cada equipo. El cuarto punto que se califica es la expresión oral de los expositores, de los miembros de los equipos. En este caso les recomendamos ampliamente a los equipos que se divida bien el trabajo, que hagan una exposición ordenada, pero que todos los participantes del equipo participen, valga la redundancia, en la exposición. Finalmente, esto no es una competencia en la cual unos redactan y los otros, los que pues, quizás son más duchos para el tema de la exposición,
exponen. Aquí es un trabajo compartido y pues es ampliamente valorado que todos tengan una participación ordenada, pero sí distribuida entre todos los miembros. Y finalmente, tenemos el tema del conocimiento de la materia en general. Esto es tener conocimientos de la materia de competencia económica, para lo cual obviamente se van a poder apoyar ampliamente de sus coaches, tanto el coach economista como el abogado. Y un punto importante que me parece mencionar es, en años pasados habíamos tenido una legislación, bueno, digo, el caso se basa en un país ficticio, siempre ha sido la República de Yajalón. En este país ficticio, en años pasados, habíamos decidido por emular la legislación de México. Este año, por primera vez, y visto que tenemos más países anfitriones y no solo México, hemos decidido adoptar un marco normativo que recoja prácticas de todos los regímenes, a nivel Latinoamérica y mejores prácticas internacionales, también para tener un nivel, un plano competitivo a los alumnos, pues más nivelado, ¿no? Y bueno. Perdón, ahí Sergio Carreño hace una pregunta, ¿los coaches son elegidos por el concurso? No. Los coaches son elegidos por los equipos. Al momento de registrarse ustedes en la plataforma de internet, pueden seleccionar dentro de los coaches que ya han participado en años anteriores y que se van registrando en la página de internet, que ustedes pueden verlos ahí, pueden seleccionar alguno de ellos, o bien algún tercer coach que ustedes consideren que puede servir como coach, pero que no esté registrado. En esos casos, ustedes incluyen el correo electrónico de esos coaches y se les hace llegar a los coaches una invitación en la cual ustedes lo están invitando a fungir como sus coaches. El coach, en caso de aceptar eso, se registra en la plataforma, y si cumple con los requisitos para ser coach, que básicamente son muy sencillos, se requiere al menos 2 años de experiencia en la materia de competencia económica, se acepta como coach y ese es el coach determinado. También, si ustedes lo prefieren, tienen la posibilidad de que el MUT le seleccione, el comité organizador le seleccione un coach en caso de que no conozcan a nadie o que prefieran que nosotros hagamos esa selección. Dentro de los coaches que ya tenemos registrados, por lo general se busca coaches que estén en su localidad, y que tengan amplio conocimiento para poder asesorarlos. Claro. Y un tema importante es, los coaches no necesariamente tienen que estar localizados en la misma ciudad o incluso país del equipo. El año pasado tuvimos experiencias en las cuales, pues, por ejemplo, los equipos de Argentina tenían coaches mexicanos, me parece que en Perú también hubo apoyo de México y también hubo alguien de Venezuela también apoyó a equipos mexicanos. Entonces, el formato es bastante, tienes una amplia gama de posibles coaches, ¿no? Para asesorarte, que si tú no los conoces, pues la organización te los puede asignar. Carolina pregunta, ¿puede entonces asignarse a un profesor de nuestra universidad para que haga la función de coach? Sí. Necesitan tener 2 coaches, recuerda, un economista y un abogado. Pero sí se puede, puedes elegir tú a tu profesor, a tu jefe, a quien ustedes quieran, ¿no? Siempre y cuando cumpla con los requisitos, ¿no? Que ya mencionaba Carlos, de la experiencia. Esto es también para que tengan alguien que los pueda escuchar en la materia. Bueno, pasando al tema de las audiencias, el formato que seguimos es básicamente emula un juicio oral con una parte actora y una parte demandante. En este formato, este año, los que van a empezar hablando van a ser los agentes económicos, los cuales tienen pues una postura, están argumentando lo pro competitivo o no ilegal de las conductas que se basan en los hechos que les vamos a dar. Van a contar con 20 minutos para plantear su caso. En estos 20 minutos van a poder hacer valer toda la argumentación que quieran, tomando como base los hechos del caso, es importante mencionarlo, porque en años pasados no los han preguntado, su exposición no se tiene que circunscribir a lo que manifestaron en su escrito de posición que presentaron meses anteriores. Su argumentación únicamente tiene que constreñirse a todos los hechos que les dimos
pero su argumentación puede plantear cuestiones novedosas que no hayan considerado antes. Incluso se da el caso que conforme avanzan las audiencias, los equipos se van allegando más argumentación de los equipos contra los cuales han competido y pues van fortaleciendo su caso. Después de los 20 minutos que tiene los agentes económicos para exponer su caso, la comisión de competencia contará con otros 20 minutos para plantear su caso en contra de las consideraciones que hicieron valer los agentes económicos. Posteriormente, los agentes económicos contarán con 5 minutos para hacer una réplica y la comisión de competencia también otros 5 minutos para hacer una réplica. Y finalmente, cada uno de los equipos contará con 5 minutos para formular sus alegatos de conclusiones. Posteriormente a ello, los jueces, y por lo regular sí lo hacen, cuentan con de 5 a 8 minutos para formular preguntas a los equipos. Es bastante importante esta parte, porque por lo general lo que los jueces buscan es, desarrollar alguna parte de la línea argumentativa que siguieron los casos, pero también darse cuenta del conocimiento de los equipos sobre tanto sobre el caso como sobre la materia de competencia económica, y pues eso, con eso basar un poquito su evaluación, que será la que finalmente les dará o no el pase a los equipos. Mauricio Vaquero nos escribe de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Para aquellos equipos que participamos por primera vez, ¿hay alguna grabación de anteriores ediciones para que los estudiantes participantes y coaches novatos podamos conocer cómo transcurren las audiencias, rondas, etcétera? La respuesta, Mauricio, es sí. En nuestra cuenta de MoodComp de YouTube, pueden ver todas las grabaciones del año. Es una de las cosas que nos dejó la pandemia, afortunadamente. Pueden ver todas las competencias que se dieron el año pasado. Ahí están en nuestras cuentas de YouTube. En nuestra página de internet hay un link para la cuenta de YouTube también, si la quieren ver. Y vas a ver básicamente en qué consiste toda la competencia. Hay más de 100 audiencias que puedes revisar. Y te da mucha claridad. Para los coaches nuevos, aclararte también, todos los coaches nuevos tienen a un consejero. Esta es una figura nueva que estamos implementando este año, y este consejero básicamente lo que hace es ayudar a los coaches para que se conozcan bien el procedimiento y ayudarlo y darle soporte al coach en lo que necesite durante todo el proceso, ¿no? Daniel Carreño pregunta, ¿los equipos se conforman de forma autónoma o se requiere que represente alguna universidad? No, se forman totalmente de forma autónoma. Es decir, pueden los equipos estar integrados por miembros de diferentes universidades. Es más, yo les diría, es una de las grandes experiencias que hemos tenido y es muy enriquecedor contar con gente de diferentes universidades en un solo equipo. Pablo Ray pregunta, ¿el equipo puede estar conformado por estudiantes de posgrado o solamente de pregrado? Se puede aceptar a gente de posgrado hasta un año posterior a haber concluido el pregrado. Es decir, la competencia va para estudiantes de pregrado o estudiantes que estén cursando actualmente Derecho o Economía o alguna otra carrera. O que hayan terminado un año antes de la fecha de registro del MUT. Un tema importante es, como requisito ponemos que los equipos tienen que estar conformados al menos por un abogado y un estudiante de Derecho y un estudiante de Economía, pero también nos ha tocado el caso que hay equipos que no solo se conforman por estudiantes de estas dos ramas, sino también de alguna administración, finanzas o algo que tengan interés en la materia, pero sí es importante contar al menos con un economista y un abogado, pues por la materia que estamos, ¿no? En competencia económica, que por lo general los practicantes son licenciados en estas dos ramas. Correcto. Bueno,
Perdón, Diego Eduardo Castillo y Anita Jaña preguntan respecto al régimen jurídico aplicable. Los argumentos se desarrollan con el contenido normativo de los regímenes de cada país. No, hay una ley modelo que publicamos con parte del MUT. Esa ley modelo recoge los principios de los principales países de Latinoamérica. Y básicamente tratamos de asimilar el procedimiento a todos los países. Pero entonces es esta ley modelo la que utilizamos. No. Van a ver, pues es bastante similar a las de sus propios países. Y también, dicho sea de paso, digo, podrán usar la legislación de los países, tanto de los países sede como de distintas jurisdicciones o derecho internacional, como fuentes de derecho para... comparativo y como fuentes para la interpretación de las normas, de los principios de competencia. De acuerdo, y se puede citar a cualquier país, cualquier fuente es más que aceptable. Vicente Sepúlveda pregunta, ¿hay un mínimo de la carrera para poder participar? No, tampoco. En la medida que estés cursando la carrera, puede participar cualquier miembro. Claro. Patricia. Perfecto. Pues bueno, ahora pasamos al cronograma. Este cronograma ya empezó desde el 11 de junio que abrimos la convocatoria para que se puedan inscribir. Posteriormente estamos en la sesión que es el día de hoy, la primera sesión introductoria para invitarlos a participar, para que puedan conocer lo que es MUTCOM y cómo funciona la competencia. Tenemos un mes y un par de días más hasta el 9 de agosto para el cierre de inscripciones. Aquí les recomendamos, no lo dejen al final. Si tienen la espinita, el interés, váyanse registrando. Pero bueno, tienen hasta el 9 de agosto. Posteriormente vamos a tener, y esto es un poquito más para los coaches, el 16 de agosto vamos a tener una sesión introductoria online en la cual les vamos a explicar, les vamos a exponer el caso también para que cuando ellos, cuando los coaches tengan su primer acercamiento con los equipos, pues ya también conozcan el planteamiento del caso, cuáles son las cuestiones que se nos hacen relevantes para abrir el debate con los estudiantes. Todo esto lo vamos a exponer en la sesión introductoria. Y en la sesión introductoria para coaches también les vamos a explicar un poquito cuál es la función que tienen los coaches, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que les recomendamos hacer, qué es lo que no está permitido, porque también hay limitaciones para los coaches. Todo esto se verá en esta sesión. Un día después, el 17 de agosto, finalmente vamos a liberar el caso. El caso, como lo liberamos, aquí vamos a proporcionarles la ley modelo que va a ser aplicable y los documentos del caso. Como funciona normalmente, aquí no les presentamos una narrativa de un caso, más bien les vamos a dar como si fuera un expediente para emular más la práctica del pues, en la vida real. Les vamos a dar un expediente tramitado ante la Comisión de Competencia, el cual consta de diversos documentos, como pueden ser pues, acuerdos, requerimientos, escritos de notificación, escritos de denuncia, resoluciones, etcétera. Digo, depende caso, cada año vamos variando un poquito los documentos dependiendo pues, del planteamiento de caso. Pero son alrededor de 10, 12 documentos con los cuales ustedes van a tener que desprender los hechos del caso para con ello poder construir su postura, ya sea una defensa o una imputación. Unos días después, el 23 de agosto, los equipos les asignaremos la posición y como decíamos, puede ser la autoridad de competencia del país de Yajalón o los agentes económicos que están realizando las conductas. Esta asignación la hacemos completamente aleatoria y digo, es indistinto para la participación de los equipos porque como decía Carlos
son los momentos, el caso no está ni cargado para acá ni cargado para acá. Es un caso completamente gris en donde se abre a debate un tema que tiene para los dos lados. Una vez que los equipos ya tuvieron acceso tanto a la información del caso, a los documentos del caso, y saben qué postura van a defender, el 27 de agosto van a tener que, tienen hasta las 12 de la noche, les invitamos, no se esperen hasta el último momento, pero tienen hasta las 12 de la noche, el 27 de agosto, para hacernos llegar sus preguntas, las cuales la organización vamos a compilar, vamos a revisar, vamos a agrupar y les vamos a dar respuesta para publicarles a todos por igual, digo, un documento que tenga todas nuestras respuestas de una manera consolidada para que todos los equipos tengan acceso exactamente a la misma información. Esta liberación, digo, las preguntas las tienen hasta el 27 de agosto para dárnoslas y el 6 de septiembre, 10 días más o menos después, nosotros estaremos liberando las respuestas para que las puedan considerar en la formulación de su postura. Cabe señalar, perdón, que las preguntas, digo, las respuestas son parte elemental del caso, ¿no? Claro, pueden modificar algún hecho, pueden aclarar algún hecho y pueden ser incluso invocadas en sus escritos. El 30 de septiembre, a finales de mes, los equipos contarán también hasta las 12 de la noche para entregarnos su escrito de posición, que esto puede ser ya sea un escrito en el cual van a demandar o van a contestar una hipotética demanda conforme a los planteamientos del caso. Aquí ustedes, por ejemplo, si fueran el equipo de una autoridad investigadora, pues lo que van a hacer es, con base en los hechos del caso, van a tener que imputar una probable responsabilidad por la violación a alguna de las disposiciones en materia de competencia económica de la ley modelo, y si fueran el agente que le están imputando la responsabilidad, van a tener que asumir una imputación y contestar esta imputación. Finalmente, y ya a finales de octubre, un mes después, el 25 de octubre, del 25 de octubre al 5 de noviembre, vienen las rondas de grupos. En estas rondas de grupos, con base en las calificaciones obtenidas en los escritos de posición, que olvidé de mencionar esto, los escritos de posición van a ser evaluados por los mismos, digo, por los coaches y por la organización, y la calificación que se les asigne será importante para la conformación de las rondas de grupo. Entre mejor les, a los equipos que hayan tenido una calificación más alta, van a estar en un plano, van a tener cierta ventaja en la conformación de los grupos, perdón, de las rondas de audiencias de grupos. Entonces es importante tener hacer un buen papel en la elaboración del escrito de posiciones. Estas rondas de grupo, ¿cómo van a funcionar? Los equipos se van a enfrentar una autoridad de competencia contra unos agentes económicos, contra una defensa, en una audiencia, pero por el pase van a competir contra otro equipo de su misma posición. Es decir, una autoridad de competencia va a competir por el pase contra una o más autoridades de competencia, mientras que los agentes económicos van a competir contra otros equipos que emulan unos agentes económicos, uno o más equipos. Y el pase se va a dar por calificaciones. Los jurados, como les mencionaba hace unos momentos, les van a otorgar calificaciones del 0 al 100, bueno, del 0 al 20 por cada uno de los 5 rubros, y con base en estas calificaciones se va a dar el pase. Y un criterio de desempate va a ser la calificación que hayan obtenido en los escritos de posiciones, por lo cual también es importante el buen papel en el escrito de posiciones.
Y un requisito sine qua non para poder estar en la ronda de grupos es haber entregado un escrito de posiciones. Te vaya muy bien o no en el escrito de posiciones, es principalmente un requisito para el pase. La no entrega de un escrito de posiciones automáticamente deriva en la descalificación del equipo. Una vez que se llevan a cabo las rondas del grupo, en las cuales, dependiendo el número de equipos que tengamos inscritos, se harán las llaves para hacer el pase para octavos, cuartos, semifinales y finales. Aproximadamente 15 días después, tendremos las rondas internacionales. Estas rondas internacionales, como mencionaba Carlos, tenemos intención de poder hacerlos y COVID mediante de manera presencial, pero bueno, seguimos a la espera de cómo deriva esta pandemia. Y finalmente, el 19 de noviembre, tendremos el evento de clausura, que será una ceremonia de premiación, en donde también contaremos con una exposición pues, de destacadas personalidades de la materia. Pregunta Nicolás, ¿cómo se manda los grupos y coaches? Si entiendo bien la pregunta, todo se hace a través de la plataforma. En la plataforma, cuando tú te registras, se manda la invitación a los coaches, y las preguntas también, si te referías a preguntas, Nicolás, las preguntas también se hacen a través de la plataforma, se suben, hay un sistema para subir las preguntas y las respuestas también se distribuyen en la plataforma. Entonces, al momento de ustedes registrarse, pueden acceder con su cuenta y su contraseña a la plataforma y ahí van a ver absolutamente todo lo que necesitan a lo largo del MOOC, incluso comunicados y etapas, ¿no? Pregunta, ¿existe un costo en la inscripción para el curso? Sí, hay un costo por equipo de $50. Como pueden ver, es básicamente un costo irrisorio entre 3 y 5 personas, son de a $10 por persona. Y esta aportación básicamente es para ayudar a fortalecer la logística del evento. Pregunta Cristóbal Quiroz, ¿cómo esta sesión se está grabando esta sesión, podemos tener acceso a la grabación después? Sí, las vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales esta grabación. Edel Ariza, ¿cada año la convocatoria se abre en el mes de junio? Sí, todos los años es en el mes de junio que se abre y termina en agosto. Francisca González. Adelante, vas. Francisca González nos pregunta, ¿las rondas de grupos entonces son primeramente a nivel nacional y luego de eso sale un grupo representante de cada país para las rondas internacionales? Aquí no. Dependerá también mucho de cómo estén conformados los equipos, el número de inscripciones por cada país. Pero podrán estar mezclados. Sí, la respuesta es no, Francisca. Los equipos van a estar mezclados, los grupos van a estar mezclados con miembros de diferentes países, justamente porque es muy interesante, y ya lo verán, es muy interesante competir con gente de diferentes países. Entonces, aprovechando que es virtual este año, cada grupo tendrá gente de diferentes países. A lo mejor te tocará competir con alguien de tu propio país, pues dependiendo del número de participantes de países, pero sí, cada grupo va a estar integrado por diferentes miembros de países. Adelante, Patricio. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué tú hoy tienes que estar pensando en registrarte? El primero, es una herramienta única para que aprendas. Y no solo que aprendas la materia de competencia económica, sino también para que aprendas el cómo llevar un caso, cómo trabajar en equipo, cómo resolver un caso de la vida real, porque todos los casos están basados en hechos de la vida real. También te dan la oportunidad de mostrar tus habilidades. Entonces vas a tener no solo a los competidores con los cuales te enfrentas, sino también a jueces y coaches para demostrar esas habilidades con las cuales te caracterizas. Eso,
conlleva inmediatamente a oportunidades laborales inmediatas, ¿no? Como les decía, más del 20% de los alumnos que han participado en el MOOD han recibido ofertas laborales. Ellos deciden si tomarlas o no. Es más, acabando el MOOD, no obstante, uno de los premios que ofrecemos es para los primeros lugares, es pasantías. Estamos abiertos y recibimos currículums y invitamos a que nos manden los currículums de los participantes y nosotros los turnamos a todos los medios, ya sea las autoridades de competencia, a los despachos de abogados, dependiendo del perfil que nos interesen, para tratar de generarles oportunidades laborales. Por otro lado, y no menos importante, son los premios. Como parte de a los ganadores les damos becas para continuar con sus estudios de posgrado. Este año vamos a tener becas en varias universidades. El objetivo es que ustedes tengan oportunidad de estudiar no solo en su país, sino en otros países. El PIRCE está, que es del CIDE en México, una universidad muy destacada, está dando becas en cursos de competencia económica, en su diplomado de competencia económica. Lead University en Costa Rica también está dando becas. El TEC de Monterrey en México también da becas para estudios de posgrado. Y actualmente estamos en comunicación con diversas universidades de otros países de Latinoamérica. Hemos platicado mucho con universidades chilenas para otorgar algunas becas también. En Perú también se otorgarán algunas becas en uno de los cursos de Indecopi. Entonces tenemos diferentes posibilidades a efecto de que los ganadores tengan la posibilidad de escoger dónde quieren continuar sus estudios de posgrado. Y por último, y no menos importante, es el networking y la diversión que te da. A través de la participación del MOOD, ya verán, conocen a muchísimas personas, muchas personas que acaban siendo grandes amigos a lo largo y llegan a interactuar trabajando con sus coaches y con sus compañeros, llegan a formar estrechos lazos que el día de mañana les permiten oportunidades laborales y sobre todo divertirse a lo largo de la duración del MOOD. Este año tenemos diferentes colaboradores, como podrán ver. Cada año se van sumando más colaboradores. Estos son algunos por mencionar unos, pero honestamente tenemos muchos otros colaboradores y cada día que pasa se están sumando nuevos colaboradores. Veo algunos logos que todavía no están aquí y agradecemos mucho a los colaboradores por participar y hacer esto posible. Ellos precisamente son los que también generan oportunidades laborales. Y pues bueno, finalmente, ya hemos venido contestando algunas de sus preguntas, pero queremos abrir el espacio para todo aquel que tenga otra pregunta, nos las haga llegar y con gusto ahorita la atendemos. Pregunta, la ley modelo, Francisca, ¿la ley modelo cuenta con normas que regulen requisitos de forma en los escritos de posturas? Normas procedimentales, sí, en la medida que sea necesario, preverá la norma los requisitos. La verdad es que no lo ponemos como reglas dentro de los escritos de posiciones, cuáles son las reglas que se tienen que contener, pero sí, todo ese tipo de situaciones está previsto en la normatividad que se les va a entregar. Y ojo, también tenemos un reglamento de competencia de MOOD, donde cuestiones también como extensión de los escritos, cuestiones de forma de no poner el nombre de los integrantes, por ejemplo, poner una carátula con el número de equipo, el nombre del equipo, todas esas cuestiones vienen en el reglamento de MOOD, al cual también tendrán acceso como parte de los documentos disponibles en la plataforma. Pregunta anónimo. No me queda muy claro el tema de los coaches. ¿Son designados o tenemos que elegirlos? Ustedes, los equipos pueden elegir a sus propios coaches del catálogo, bueno, de la lista, perdón, de coaches que tenemos ya registrados y que se van registrando poco a poco. También pueden invitar a un coach que sea conocido de ustedes, con el cual les gustaría participar,
O también, en caso de que no conozcan un coach y no tengan una preferencia por alguno de los que le estamos poniendo en la lista, Mutcom les puede asignar un coach para la competencia. Tanto un coach abogado como uno de economista. O sea, en pocas palabras, como ustedes quieran. Se los podemos asignar si ustedes quieren o ustedes lo pueden elegir si ustedes prefieren hacerlo así. O invitarlo, si no está. Exacto. Daniela Delgado pregunta sobre la conformación de grupos. ¿Esta la hace la organización o es decisión de nosotros? La conformación de los equipos lo hacen ustedes. Ustedes, el líder del equipo, registra al equipo, se registra en lo personal y registra los correos electrónicos de los miembros de su equipo. Por la conformación de grupos te refieres a cómo va a estar integrado en las rondas de grupos para audiencias, esa sí la hace el comité organizador. Nosotros elegimos qué grupos, qué equipos pertenecen a qué grupos. Muy bien, Daniela, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, vamos a dar unos minutitos. Mientras, no quiero perder la oportunidad para reiterarles, este proyecto está hecho para y por ustedes. Es para ustedes, para destacar, y yo se los digo, y Patricio, desde el punto de vista profesional, nosotros utilizamos esto como una excelente fuente para acceder a gente capacitada que ya conoce y aparte que ha destacado en esto, y así lo utilizamos con nuestros colegas y colaboradores. Entonces es básicamente para ustedes, es un proyecto que es non-profit al 100%, y el objetivo es que queremos que ustedes triunfen, que tengan esas oportunidades para acceder a nuevas oportunidades laborales. La materia de competencia económica o libre competencia es una materia que está tomando mucha importancia, que ha tomado mucha importancia en los últimos 10 años y que hay mucha oferta laboral y es muy bien remunerada. Entonces, no queremos dejar que pase esta oportunidad. Nicolás pregunta, entonces, de 5 personas mínimo, un estudiante de Derecho y Economía, ¿es correcto? Pueden participar otros estudiantes, pero mínimo tenemos que tener a uno de Derecho y a uno de Economía. ¿Y esto por qué? Porque el caso está planteado para abogados y economistas. Entonces, si no tienen alguno de esos dos, muchas veces se complica el resolver el caso. Hay excepciones, en el reglamento lo van a ver disponible en los siguientes días en la página de internet, pero en el reglamento siempre estamos abiertos a hacer excepciones en caso de que lo necesiten. Sin embargo, sí recomendamos mucho que tengan al menos un abogado y un economista, porque les va a ayudar mucho en destacar en su papel, ¿no? Entonces, de cualquier forma, en la página de internet la posibilidad para generar contacto. Cualquier duda adicional después de esta sesión que tengan, no duden en utilizarlo. Vamos a tener otra sesión, de todas maneras, les decía, a principios de agosto, para resolver más dudas que pudieran llegar a tener. Y bueno, pues los invitamos a registrarse. Les prometo, créanme cuando les digo, va a ser una experiencia única en su vida que seguramente los va a cambiar para bien. Entonces, aprovechenlo y esperamos contar con ustedes este año. Tenemos mucho interés en que se registren mucha gente de Latinoamérica, mucha gente de Chile, hemos visto que ya está registrando, Colombia, Perú. Entonces, bienvenidos todos los equipos y ojalá podamos contar con su participación. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas, por lo que podemos dejarlo aquí. Muchas gracias a todos por su tiempo y esperamos verlos pronto. Creo que hay una pregunta más. Mauricio, un gusto. Gracias a todos.